Pues bienvenidos a otra transmisión de Geek Night Games. Y en este en vivo contamos con Dani de La Golem de Cartón. El Golem de Cartón. El Golem de Cartón, ciertamente. Nos da mucho gusto tenerte aquí con nosotros. ¿Por qué no te presentas? ¿Qué es lo que haces? Hola, pues también me da mucho gusto estar aquí. Yo soy Dani Ben, como dicen. Tengo un canal de YouTube. Que se llama El Golem de Cartón. Principalmente hacemos tutoriales de muchos juegos y también hacemos algunos análisis de algunos juegos y les damos algunas recomendaciones. Y básicamente me encanta discutir de lo que quieran de juegos de mesa. Pues, y en esta ocasión vamos a estar jugando Parks. Es la primera vez que lo juegas. También es la primera vez que yo lo juego. A ver si Josh no nos hace trampa. Bueno, prácticamente en Park somos exploradores y vamos a estar pues tratando de disfrutar lo más que podamos nuestras visitas a los diferentes parques. Por alguna razón vamos a estar consiguiendo recursos, pero lo que queremos hacer es, de cada estación, pues sumir con postales lo que hemos estado más parques que otras personas. Estas postales que están arriba es precisamente lo que vamos a estar consiguiendo y vamos a poder conseguir pagando los recursos que vienen aquí abajito, y los puntos de victoria son los que vienen en el cuadrito gris. A ver, Josh, ¿por qué no empiezas tú? La regla para el primer jugador es que yo voy a ser el primer jugador, aparentemente. Sí, okay. Sí, para por ver, favor, para copiar lo que hagas tú, porque tanto Dani como yo estamos... ¿Seguro? Nada más te digo que estoy seguro, porque el primer jugador tiene cierta ventaja, ya que puedo escoger a dónde voy luego. Está mejor, porque así si nos ganas diremos que es porque empezaste. Ajá, sí, exacto. Vale, me gusta su forma de pensar, me llevo el agua y me llevo dos soles. Ajá, dos soles porque pues eso tiene esa cartita, ¿no? Así entonces, es. Yo me voy ya aquí a la montaña, voy a tomar esa montañita y... Y pues agarro el solecito que está ahí. Ay, ay, no, esa no. Voy a ponerlo donde estás tú, pero voy a voltear mi fogata, ¿no? Fogatita, muy bien. Ya no la puedo volver a usar. Y gano por dos solecitos. Estación, no. Okidoki. Así es, voy a usar este blanquito de acá y yo sí voy a aprovechar este lugarcito. Voy aquí y vas a tomar, voy a pagar... Ya. Voy a pagar dos aguas para tomar una fotografía. Ok. Agarro esta fotografía y solamente yo veo qué tiene. Okay. Ya vi cuántos puntos me dio. Lo voy a dejar aquí en secreto. Y además me llevo la cámara. Que si nadie más toma fotografías en esta estación, yo tengo el bono de poder tomar una fotografía adicional. Aprovecho para avisarles que, por favor, los que me estén viendo y los que me conozcan, no apuesten por mí. Repito, no apuesten por mí. Híjole, no sé qué decirte, Dani, porque esa es la misma recomendación que le damos a los que nos apoyan. Sí, no me alcanza para absolutamente ninguno de esos parques, así que voy a aprovechar mi descuento en equipo y quiero este de que los parques ahora, como uso mi descuento, me llevo este gratis, el cual hace que los parques cuesten un solecito menos visitarlos. Okay. Porque ya saben a dónde voy. Revelamos un nuevo evento. Que en este caso dice, ganas un agua siempre que ganes una montañita en un turno. Y la secuencia es sol, agua, agua. Me voy a adelantar hasta acá por una razón, porque me va a dar agua, montaña y otra agua. Sí, me voy a poner aquí. ¡No! Ah, sí, usa tu fogata. Y voy a pagar un agua por hacer la acción... ¿Dónde están ustedes? O sea, bueno, eres con eso te refieres a tú y yo. Sí, cierto. Okay. Quiero otros dos tomas soles. Otros dos solecitos. Voy a ir aquí.
Voy a tomar este sol y voy a tomar la promoción de llevarme una nueva cantimplora. Dos recursos con una foto y después en la locación de la agüita puedo hacer lo mismo, ¿no? Sí. A favor, ok. Sí. Voy para allá. Esta de aquí que me da 3 puntos, la que tengo apartada, el Parque Nacional Arches. Y esta que me da 4 puntos, pues me llevo esta. Aquí y gano una montaña y un agua. Y un agua, exacto. Y eso es todo lo que yo quería en la vida. A ver. Y cuéntanos en lo mientras, Dani, ¿cómo te metiste a esto de los juegos de mesa? ¿Quién fue el culpable? Uy. Pues me invitaron a participar a un torneo de Catán. En aquel entonces era el primer nacional que se hacía de Catán. Y no era de participación, no era de que calificaras en una tienda y luego fueras, simplemente se hizo el torneo abierto. Y yo no sabía jugar, entonces me dijeron, ¿por qué no vienes? Nosotros vamos a ir. ¿Te aprendes a la mala? Sí, 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 me enseñaron así, creo que fue 3 meses antes, me dijeron que venía el torneo, entonces aprendimos. Y pues ya me presenté al torneo, y curiosamente quedé, me parece que en tercer lugar. Órale. Y más curioso todavía fue que el primero y el segundo lugar no tenían visa. ¡Ah, qué triste! Entonces, no, bastante agradable para mí, porque fui la primera seleccionada nacional en ir a un torneo de Catán. Ya sea hombre o mujer, fui la primera participante de México, representante en un torneo mundial de Catán. ¿Y esa vez dónde fue? En Filadelfia. ¡Órale, qué padre! Entonces, pues sí, fue una maravilla. Entonces ya no me solté de ahí, estaba maravillada. Dije, esta cosa me hace viajar, conocí un chorro de gente, el pasatiempo me encanta. Y pues ya, ahí me quedé. Uy, ya me gustó el asunto. A ver. Es tu última oportunidad, porque yo voy a ir hasta arriba. Bueno, no lo sé. Sí. Pero probablemente sí ya vaya directamente. Ya para no regalarte otra acción. Así que piénsale. Vamos a tentarte a ver si de casualidad se te ocurre darme otra acción. Ya que la veas ahí. Quiero el fin, no. Ah, no. Ay, espérame, Dios, no. Dios, llevo 2 solecitos. Ah. Ese pino nada mal, ¿eh? O sea, hay muchos de pino ahí. ¿Yo que tú? Híjole. No lo sé. No quiero darte otra acción. Perdiste una acción para no darme una acción. Es muy tentador. Sí, porque mi acción es buena. Son 4 puntos. ¿Completas ya? Ah, sí, este que tienes apartado. Ajá. Ok, yo ya me llevo este parquecito. ¡Ah! ¿Alguien lo quería? Sí, muchísimo. ¿Algo tuyo? ¿Tú ya te fuiste al final? Sí, ya. ¡Sas! Ya no tenía otra opción, de hecho. Había olvidado esa acción, creo que sí me hubiera convenido ir a ese cuadrito, pero lo olvidé. Ay, bueno, de cabeza, pero... Y yo voy aquí para robarle el token de primer jugador Aldo. Se acabó y es hora de contar puntos. Chan, chan, chan. Aldo 21. ¿Dani cuánto? 22. Yo 28. 28, sí. Caramba. Muy bien. A ver, tus 28. Ok. O sea, sí, te creo, no te estoy diciendo que no. Dale. Para ver qué tenía que haber hecho. Es que los descuentos que tenías, eso te hizo que te llevaras unas gordas que sí te dieron muchos puntos de victoria. Pues me gustó el juego. Sí, está bonito. El arte, los componentes están súper bonitos. Y sí, está interesante la mecánica. Sí me gustó. Sí, muy tocaidoso, ¿no? Dani, ¿dónde te pueden encontrar para que... vean en tus YouTube. Tutoriales, escuchen tu voz ahí mientras narran? Me pueden buscar en YouTube, el canal del Golem de Cartón. También estoy en Facebook, ahí en Instagram también, ya estoy empezando también en Instagram. Y
para platicar y discutir, principalmente Facebook y los comentarios abajo de los videos de YouTube. Por cierto, llegamos hace poquitito, llegamos a 1,000 likes en la página de Facebook. Entonces vamos a preparar una dinámica que tenemos ahí ya para rifar algún juego muy padre. Entonces, pues no se lo pierdan y agréguenos en Facebook. Denos like en la página El Golem de Cartón. Queremos agradecer a todos los que estuvieron en el stream. Y pues no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Y pues ya estén pendientes también para saber cuál va a ser el siguiente stream y quién va a ser el invitado, si es que hay invitado. Así que pues nos estamos viendo. Despídense. Muchas gracias a todos por estar aquí. Hasta luego. Gracias.